Estamos esperando. Hola, Pink. ¡Hola! ¿Cómo les va? Qué placer para mí tenerlas. ¿Cómo andan? Muy bien, gracias por invitarnos. No, por favor. Todo un placer volver a verlas. La verdad que les decía a la gente recién que quedé altamente impactado con ustedes, con el show de Luca, y no fui el único. Creo que la mitad de la gente que estaba ahí quedó impactada, por la otra mitad fue a verlas a ustedes. Muchas gracias, sí, fue increíble la verdad estar en Argentina, ya fue hace bastante, sí, creo que fue ayer, pero sí, ya fue ayer. Creo que para romper un poco el hielo, y creo que es una pregunta hoy en día muy cliché, ¿cómo están pasando con esto de la cuarentena, de la pandemia? ¿Cómo lo vienen viviendo ustedes? Bueno, nosotras afortunadamente podemos trabajar desde casa, tenemos todos los instrumentos y todo nuestro estudio aquí en la casa. Entonces podemos seguir practicando, seguir componiendo, seguir sacando cosas. Entonces, sí, afortunadamente nosotros nos está yendo relativamente bien. Nos hemos manteniendo ocupadas. Sí, sí. Pero igual bueno, que todos ya queremos que esto se acabe y que podamos salir otra vez y estar todos saludables. Eso creo que es una de las principales cosas y una de las principales ventajas de poder estar conviviendo entre ustedes y poder seguir ensayando, ¿no? Porque a la hora de ensayar después por ahí se complica un poco. Sí, no, nosotros aquí lo tenemos, entonces es muy fácil poder trabajar. Bueno, antes de todo de esta entrevista, yo había preguntado, vamos a arrancar un poco por el lado de la gente, me había pedido que me manden preguntas hacia ustedes, y hay una pregunta en particular que se repitió más de 10 veces, y que la vamos a resolver ahora, y que calculo que deben de saber. Muchos preguntaron si ustedes están de novia. Ah, no, soltera. No, sí es una pregunta muy común que nos hacen mucho, pero no. Estamos solteras. Bueno, nos metemos un poco en la banda en sí. Y quiero saber cómo un poco surge el nombre de la banda, porque si yo no investigué muy mal, me van a corregir ustedes, que son las encargadas, no era el nombre indicado para la banda, o sea, el elegido para la banda. Surgió por un show en el momento, algo así fue, ¿no? Sí, fue verdaderamente, era un nombre temporal y luego ya no se nos ocurrió. No se nos ocurrió nada más, no lo cambiamos. Entonces se quedó como The Warning. Pero verdaderamente ya creo que nos encariñamos con el nombre, sí. Nos gustó muchísimo. Ahorita no se lo cambiaríamos. No se lo cambiaríamos. Y sí nos gusta mucho que significa pues, la advertencia, ¿no? O sea, nos gusta que vamos a advertir a la gente que ahí venimos. Vamos a hablar un poco de la familia y cómo la llevan los papis a la hora de sus giras, ¿no? Porque ustedes son chicas y tengo entendido que las acompañan mucho y que están, pero a la hora de empezar y cómo fue esa primer gira. Bueno, nuestros papás siempre nos acompañan a todos lados porque son parte de nuestro equipo. O sea, mi papá también trabaja con nosotros y mi mamá también trabaja con nosotros. Entonces, todos estamos trabajando juntos. Y en el tour en Argentina estuvo muy padre porque realmente casi siempre lo que extrañas mucho en tour es a tu familia. Sí. Entonces, pues en este caso nosotros ahí teníamos a nuestra familia. Sí. Es una situación muy cool. Y verdaderamente ya están muy acostumbrados. Ya todos nos sabemos la rutina de cada show, de que tenemos, a qué nos toca cada quien, bajar qué. Entonces ya lo tenemos todo muy, muy ensayado. Sí. Sí. Hablamos un poco de la gira por Argentina y hablar de la gira que ustedes hicieron por Argentina te lleva a hablar un poco de Luca. Claro. ¿Cómo fue ese primer contacto? ¿Cómo llegaron a hablar con Luca y cómo surge la idea de poder venirse a la Argentina con Luca? Claro. Antes de haber ido a Argentina con ellos vinieron a México con nosotros. Entonces ahí los conocimos y fue como, es que había tanta química entre nosotros. Nos llevamos muy bien, entonces sí. Fue una experiencia muy bonita poder hacer un tour con ellos en México. Uh-huh. Y después de eso siempre quedó en pláticas, que un día nosotros los vamos a traer a Argentina. Y nosotros, que brutal, nosotras encantadas. Y después sí. Nos volvimos a ver En Colombia, en Rock al Parque. Y ahí tocamos base otra vez, porque no, si ya hay el resto del tour en Argentina.
Y entonces se hizo. Y fue una experiencia increíble porque realmente son unas personas increíbles. Y nos Nos llevamos muy bien admiramos con ellos, bastante. como músicos y como personas. Entonces, Todavía no puedo creer que vivimos con ellos como una semana seguida en un autobús. es que es increíble porque realmente nosotros escuchamos su música mucho y somos muy fans. Entonces, poder conocerlos de esa manera y realmente es como que muy Sí, rebotar ideas e igual de que contar experiencias de cada uno fue. Sí, aprendimos Aprendimos un muchísimo montón. y estamos muy agradecidas de la oportunidad que tuvimos de poder estar en un tour con ellos. Estuvo muy, muy increíble. Les voy a pedir si me hablan un poquito más fuerte, porque los estoy escuchando un poquito bajo. Si no puede ser problema de conexión, volvemos a conectar. ¿Puede ser? ¿Probamos? Sí, no, Vamos, sí. nosotros hablamos más fuerte, no hay problema. ¿Así está mejor? Ahí estamos. A Muy bien. Ahí gritar, estamos. a Dame gritar. un segundo que vamos a arreglar acá algo por las dudas. Pero bueno, seguimos. Vamos a hablar puntualmente con Pau. La pregunta es para ti. Yo quiero saber si tocar la batería es terapia para vos, o la agarrás en momentos muy nerviosa, o en el momento de tocar te acordás de alguien en particular por la fuerza en que le das. Bueno, ¿A quién odias? siempre he tocado muy fuerte desde que empecé a tocar la batería, como que siempre era algo que hacía muy naturalmente, pero ahorita ya se hizo como que algo porque que la gente me conoce, le pego muy fuerte, pero realmente al momento de tocar, nada más siento tanta energía que la única manera que la tengo, que la puedo sacar es pues pegándole. Y siempre es muy divertido tocar con ese nivel de Sí. intensidad, me la paso muy Aparte, bien. está bien difícil. O sea, yo cuando intento tocar la batería le pego así bien. Pero está, sí, Sí, toca lo con padre. disfruto mucho. Ay, gracias. Ale, ¿es verdad que te cuesta un poco a la hora de las entrevistas hablar porque te da miedo equivocarte o puede ser por ahí que vaya? No sé, nada más como que no hablo, no me encanta hablar en las entrevistas, así como normalmente Dani y Pau hablan bastante, nada más me quedo aquí escuchando. A veces sí, sí contesto y todo, pero Sí. sí. Y cuando te preguntan, sí contestas, Sí. pero sí hablamos mucho, Sí. Pau y yo, Y me perdón. trabo a veces entonces. Una de las preguntas que también se repitió mucho es ¿cuándo van a ir a España? Ojalá y Ay, ojalá y pronto. Es pronto. que ya queremos poder Tocar por todas tocar en todas partes, pero partes. pues a Justo en ver cuándo. septiembre tenemos nuestra primera tocada en Londres, que ojalá y sí se vaya a poder hacer. Estamos todavía viendo Todavía está. qué va a Vamos pasar a ver qué va a con pasar. estos tiempos. Pero sería nuestra primera vez tocando en Europa, entonces te estaría padre a ver si nos podemos dar Sí, sería el la vuelta comienzo de muchas por otras. ahí en España. Estaría increíble, nos Sería encantaría. increíble. Me preguntaron también qué pasó con el tema Martirio, si lo van a grabar o qué van a hacer. Oh. Sí, está planeado grabarse. Igual estamos trabajando en nuestro tercer álbum ya. ¿Cómo se dice? Estamos a punto de acabarlo, pero igual tenemos que tener el tiempo de meternos a un estudio y Obvio, grabarlo propiamente. sí. Y Esperemos que aparte. lo podamos sacar para este 2020, Sí. pero pues ya no sabemos qué va a pasar con la situación que está pasando En todo afuera, el pero mundo. nosotros seguimos trabajando en eso. ¿Se imaginaron esta repercusión a nivel mundial en algún momento? Porque si bien ustedes arrancaron y se hicieron muy virales con el cover de Metallica y eso trasciende fronteras, las redes hoy en día hacen que, y la internet hace que la gente trascienda fronteras sin siquiera saberlo o imaginarlo. Pero hoy en día tienen fan club a nivel mundial, chicas. Sí, no, ¿Imaginaron eso? no. ¿Lo pensaron? ¿Lo soñaron? Jamás Tal vez lo sí lo soñamos, soñamos, pero pero nunca nos esperábamos que ¿qué pasará? lo que empezamos a hacer iba a llegar a tantas partes. Sí, Pero es sí. algo muy bonito de ver porque tenemos una comunidad tan cercana entre los fans y nosotros y vemos gente de tantas partes del mundo, todos conviviendo con una misma conexión que es la música. Entonces es algo muy bonito ver, tipo, no existe, no importa qué edad, el lenguaje, el género, realmente todos nos estamos aquí hablando de Es música. impresionante, Es algo sí. muy padre, es una comunidad muy bonita. Hablamos un poco de su segundo material discográfico. Queen of the Me Murders gusta Man. mucho esto de la gráfica que tiene un poco que ver la hermana de Rudy con todo esto, y la confianza que tienen con su manager es genial. Creo que es parte de la familia ya.
Acá se acostumbra mucho ir a comer en familia los domingos al mediodía. Calculo que Rudy es parte de esa familia los domingos al mediodía comiendo Casi, con casi. ustedes. Pero me gusta esto de contar una historia, de que es un disco conceptual y que narra una historia. Y que en esta creación de este disco está involucrada toda la familia, porque es una sugerencia de sus papis. ¿Siempre planean los discos así? ¿El que viene también está pensado a nivel familia? Bueno, sí, nosotros, ¿cómo se dice? En el momento creativo empezamos a hacer canciones y empezamos a, ¿cómo se dice? A juntar los puntos de cómo queremos que evolucione el álbum. Y sí, es lo que ahí es cuando tenemos todo ese Y siempre cuando junta hacemos y una nos gusta. canción, lo primero que hacemos es básicamente enseñarse a la gente para que lo opine. Y la gente que Gente cercana a opina nuestra. es Rudy y nuestros papás. Entonces, pues siempre es ese ambiente de retroalimentación. Sí, nos gusta también saber mucho su opinión, porque igual nosotros podemos pensar mucho en el aspecto musical Y técnico. y técnico, que a Pero veces. ellos lo ven como un público. Entonces es muy padre tener ese tipo de retroalimentación y realmente te apoyas mucho en ese tipo de feedback, porque tú ya estás casado con una canción y con una idea, pero pues la gente lo ve de otra perspectiva y eso ayuda mucho al final de cuentas. Acá preguntaron también, ¿qué le recomendaría a una banda que recién arranca? Practicar mucho, mucho. Sí, ensayar mucho, ensayar con clic, con metrónomo, es muy importante. Sí. Y tener mucha paciencia y mucha comunicación con los miembros de la banda, eso es lo más importante. E igual también, como no hablar, pero sí, concentrarte mucho en ti mismo, porque tienes que analizar qué es lo que se te facilite más, qué es lo que más te hace falta ensayar Porque y al final de cuentas, verdaderamente. cualquier error de cualquier persona en la banda, al fin, tipo, lo que se Es. transmite al final es toda la banda tiene ese mismo error. Tienen que ser uno mismo. Bien, bien, interesante lo que plantean. Porque hay mucha gente que directa o indirectamente quiere parecerse a o quiere ser como tal. Y me parece que el concepto que están planteando está bueno, ser uno mismo es fundamental, no solamente a la hora de banda, sino a la hora de la vida misma. Correcto. Claro. Sí. Hicieron un tour muy chiquitito por Argentina, va, chiquitito entre comillas, porque pasaron por 6 ciudades diferentes. No les voy a hacer elegir una, porque no vamos a quedar mal con ninguna parte del país, pero me voy a centrar un poco en la ciudad donde estoy yo, que es Rosario. Y estuvieron un tiempito, aunque sea para estar acá en Rosario. ¿Les llamó la atención algo en particular de la ciudad? Rosario. Rosario fue la última fecha del tour. Sí, ¿no? Sí. Ah, Okay. okay, bueno, Exactamente. sí. Sí, Bueno, no, sí. todo, Es que pasó todo es tan mezcla, rápido todo. de ciudad en Se ciudad que se mezclaban. mezclaba tantito. Rosario fue uno de los shows que disfruté mucho. No, Lloré al yo final del también. show. Sí, Como todo. era el Sí, último. era el Es último. Me verdad. dio demasiada emoción. Fue que no Sí. pude decir, ya se acabó. Porque fue tanto Aparte, tiempo de planearlo y de repente que ya se ya acabó, se pasó. acabó. Y fue un Sí. show que disfruté mucho. O sea, me subí al Sí. escenario con un plan de nada más me la voy a pasar bien. Este es el último show que voy a tener en Argentina este año. Entonces. Sí, no. Aparte, sí, fue increíble. Me acuerdo mucho porque fue muchos de nuestros seguimientos, digo, de seguidores de Argentina nos fueron a ver a ese Ah, show. sí. A los últimos tres fue donde más nos fueron a ver. Fans En nuestro. entonces, estaban ahí todos cantando y fue increíble. Igual. Fue un show muy memorable porque nos subimos al escenario con el Lucas Ativas a hacer ¡Ah! ¡Sí! un Cover. Cerrando con broche de Esto. oro. Estuvo muy padre. Yo canté, que es algo que casi nunca hago. Estuve fuera de la Sí. batería. Y es Estuvo muy algo que padre. fue a último momento, ¿verdad? Lo Nos sacamos aprendimos la canción ese ese día, día. nada más la ensayamos en soundcheck así Una de que, de uy, una. a ver qué Sí, pasa. no. Se ve Pero muy salió como muy padre. bien, Aparte sí. de poder haber compartido el escenario con Eruka, estuvo muy padre, muy divertido. Sí. Ay, yo lloré bien feo, me acuerdo. Sí. Yo estoy con el mate y creo que ustedes tuvieron una experiencia en Argentina con el mate. Sí. Lo De hecho, hemos probado. Lo sí. probamos cuando Aquí en Eruka vino aquí México. en México. Y ¿Cómo que no han no es la probado el misma mate? cosa. No, No es, sí, digamos que no es está la muy misma fuerte. Me cultura. encanta el té, adoro el té. Pero ese es como un té muy fuerte. Sí, Sí. estaba. Es que a nosotros nos había sorprendido mucho que justo aquí en México, de repente, siempre pedían agua caliente, En de todas que traían partes. su termo con agua caliente a todas Todas partes. Y partes. Y nosotros era que, dijimos, pues, ¿qué ¿para está qué es? pasando? Entonces ya nos explicaron todo el concepto y nos enseñaron y nos dieron a probar. Y fue que, ¡wow! No, está muy fuerte. Pero
se me hace muy padre que hablan todo el tiempo con... Sí. Chicas, ¿hay proyecto de nuevo disco? ¿De qué? ¿Cómo? De nuevo disco, de nuevo material discográfico. Ah, sí, 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 claro. Justo en eso estamos trabajando igual, pues no sabemos cuándo va a salir, cuándo lo vamos a poder grabar. Pero estamos muy emocionadas porque nos está gustando mucho lo que está saliendo. Es algo, no quisiera decir diferente porque seguimos siendo nosotras, pero sí digamos que nuestro sonido evolucionó a algo... Algo, pues sí, así como nuestro segundo álbum es diferente que el primero, yo creo que así se nota. Yo creo que como crecimos tanto como personas y como músicos en todas las experiencias, especialmente que nos pusimos a trabajar después del tour en Argentina, llegamos y nos pusimos a trabajar en el material del tercer disco. Entonces veníamos como que muy frescas y con ideas muy nuevas y diferentes por todo lo que habíamos vivido en ese último mes. Tiempo. Entonces yo creo que van a salir cosas muy buenas. Y espero que a todo el mundo les guste, porque nosotros estamos muy emocionadas y nos ha estado gustando mucho. ¿Hay algún lugar donde les gustaría ir a tocar? ¿Alguna parte del mundo donde les gustaría ir a tocar? ¿Qué sé yo? ¿Soñar, qué sé yo, tocar? ¿Qué sé yo? ¿En el medio de New York o abajo de la Torre Eiffel? ¿O no sé, en Viña del Mar en Chile? ¿O donde sea? ¿Hay un lugar? A mí me gustaría tocar en un Lollapalooza en Brasil. O en Japón. Una de esas dos. Yo contenta. Es que como quiero mencionar en Brasil. Brasil sería muy padre. Como que quise en Alemania. Alemania en un... Bueno, hay gente conectada de Alemania y hay gente conectada de Brasil, así que vayan tomando nota, chicos. A ver si podemos ir haciendo gestiones para que las chicas lleguen, ¿no? Sí, no, sería increíble. Digo, claro, queremos pasar por cada parte del honestamente, mundo. Honestamente, tocar en donde sea nos pone muy contentas. Sí, extraño demasiado tocar en vivo. Sí, especialmente porque antes de que pasara esto, estábamos a punto de salir en un tour, nuestro primer tour norteamericano, y pues lo tuvimos que mover a octubre. Lo pusimos a octubre. Sí. Entonces vamos a ver cómo evoluciona la situación, a ver si sí se va a poder hacer. Pero extraño mucho tocar en vivo. El último show que tocamos fue el Vive Latino. En Ciudad de México. No, el 14 de marzo. Sí. Pues un chorro. Sí, ya fue hace 2 meses. Pero sí. Este nuevo material que quieren sacar, también va a ser un disco conceptual, va a tener un gran poderío del idioma inglés, o va a ser diferente al último que tienen ya editado. Bueno, no va a ser un álbum conceptual, pero sí trae como que, ¿cómo se dice? Aesthetic. ¿Un tema en común? No. No, o sea, no es conceptual. Pero, sí, y la gran mayoría sí está en inglés, pero hemos estado componiendo tantito más en español, a ver qué sale. Pero ahorita tenemos Martirio y estamos escribiendo más, a ver qué más sale. Pero sí, sí va a ser predominantemente inglés. Me han preguntado mucho si se sentirían incómodas con incorporar una persona más a la banda. Incómodas, pero sería muy raro ahorita. Sería, como el hecho de que ya estamos tan... Tenemos una rutina muy intensa de práctica y de... Ya sabemos cómo trabajamos, ya nos conocemos tan bien que como que... que alguien que entra así que no sepa nada de... Mira, en algún punto me gustaría tener un tecladista. Eso estaría brutal. ¿Nos gustaría tener músicos apoyando a la banda? Sí. Eso sí. Pero yo creo que está más después, porque... Si ahorita nada más con nosotros es un poco difícil, no me puedo imaginar con todavía más gente. ¿Tienen ganas de volver al país? ¿Tienen ganas de volver a Argentina? ¡Claro! Muchísimas. Realmente, de los mejores shows que hemos tenido en general, han sido en Argentina. La energía que tienen allá está impresionante. Sí. Y realmente sí te deja queriendo más. Entonces, nosotras encantadísimas de regresar cuando se pueda. Nos encantaría. Ya empezaron a comentar, ¿no? Las tres está perfecto, ¿para qué sumar más gente? Ya empezaron, ¿viste? Es tremendo esto. Yo recién comentaba que para mí es muy raro el tema de la cámara, más con esta cara, ¿no? Y demás, pero siempre las notas son telefónicas o escritas, así claro. Que por ahí para mí también es un poco raro. Pero bueno... han comido, calculo que acá les han hecho comer asado, porque acá el argentino se jacta mucho de la carne argentina. Claro, claro. Sí, no,
comimos bastante cuando estuvimos en Argentina. Sí, comimos cosas nuevas. Y como nosotros somos de Monterrey, acá también se acostumbra muchísimo la carne asada. Es algo que se hace todo el tiempo. Entonces, sí, no, lo disfrutamos bastante. Sí. Conocimos el choripán. El choripán. El choripán fue mi cosa favorita. Sí. Argentina. Y también, ¡ah! El postre, los... El chocolate, el alfajor. Ay, el alfajor. Ese está también muy rico. Nos trajimos unas cajotas acá a México. ¿Qué otra cosa han comido acá que por ahí no han comido en otro lado? Ay, es, no me acuerdo cómo se llama la cosa de queso. Ah, pero, no sé, como que es queso y lo ponen en el asador. Sí, y nada más. Ah, proboleta, es un círculo. Eso. Sí, también pues las empanadas argentinas. Aquí en México tenemos empanadas argentinas, pero pues son empanadas argentinas mexicanas. Entonces, empanadas argentinas. Pero aparte son las empanadas, porque nuestras empanadas son dulces. Sí. La traen cajeta, o dulce de leche, o cosas así. Pero las empanadas, era algo que comíamos casi todos los días. Sí. O pizza, una de esas dos. Siempre era lo que cenábamos. En los camerinos, todos comiendo empanadas, sí, ¿no? Muy rico. Sí. Ay, pues sí, a mí me gustó mucho la proboleta. Proboleta. Yeah. ¿Tiene nombre ya el nuevo material que están por sacar o también se lo tiene que pensar? No tiene nombre. Sí, todavía no tiene nombre. Y De hecho, no tiene. Hay unas cosas que están, no sé... Tipo, hay nominaciones para el nombre del álbum, sí, pero realmente lo hemos cambiado tantas veces que mejor no decir nada porque va a cambiar otra vez. Sí, las canciones ya tienen nombre, pero el álbum en sí todavía. Pero el álbum no. Eso es justamente lo iba a preguntar: ¿cómo hacen para la elección de los nombres? O sea, ¿ponen un papelito cada uno? ¿Van a sorteo? ¿Queda papel o tijera? ¿O le preguntan a los fans? Hay unos que siempre es como, ah, claro, ese es el nombre, sí, correcto. Así es, como porque que nada más porque muchas veces la empiezas a hacer y le tienes que poner un nombre para identificar la canción. Entonces, muchas veces ese nombre es el que se queda, pero hay veces que ese nombre está espantoso y lo tienes que cambiar. Pero realmente siempre tenemos una discusión todos, a veces no solo nosotros, pero también nuestros papás. Y sé que, a ver, ¿cuál sería el mejor nombre para esta canción? Son muy fáciles. Muchas veces. Sí, pero el nombre de la es algo diferente, sí, porque pues tiene que ser como un resumen de todo. Y luego también, pues, está el lado marketing y estrategia de... De esas todo. Cosas. Entonces, el nombre del álbum todavía no lo tenemos. ¿Cómo son a la hora de componer? ¿A quién le sale más fácil componer y qué las inspira a la hora de componer? Bueno, yo soy la que le sale más fácil. Empiezo a componer las canciones. ¿Y qué me inspira? Leo mucho, escribo mucho, trato de hacer muchas historias en mi cabeza. Y al momento de componer, escribo desde el punto de vista de esos personajes. Y los sentimientos son los míos, pero los pongo en experiencias de alguien más. Porque no me gusta que sea tan personal. Entonces, al momento de escribirlo, empiezo a hacer melodías y letras. Y son cosas que ya tengo anotadas y las voy... Más o menos, es un rompecabezas básicamente. Sí. Y ya más o menos cuando tengo un pedacito de ese rompecabezas, se las enseño a ellas dos. Y la destruimos por completo y volvemos a hacer el rompecabezas y la vamos poniendo baterías, bajos, guitarras. Después las maqueteamos y... Pero ¿cómo somos al componer? Somos muy intensas. Somos muy... tenemos opiniones muy fuertes al momento de componer. Entonces siempre es todo un... Todo. Algún día lo deberíamos de grabar, sería como un episodio de The Office o no sé. No, está... yo creo que de las pocas veces donde nos peleamos como hermanas, realmente es el momento de componer, porque tenemos opiniones tan diferentes. Pero yo creo que eso es una cosa muy buena que tenemos nosotras, que las tres tenemos como que visiones muy diferentes de una misma canción, porque las canciones se pueden ir a muchos lados y hace que se desciclen. O sea, tienes cosas nuevas en cada vez que empiezas a componer. Entonces es algo bueno. Es un pro. Coincido. En eso coincido. ¿Hay cábalas a la hora de salir a escena, al escenario, a tocar? ¿Hay cábalas o hay más nervios que cábalas? Yo creo que es cábalas. Yo tampoco, pero me imagino que es emoción. Sí, me imagino que es emoción. ¿Cábalas? No, ¿qué es eso? Cábalas, qué sé yo. Hay gente que siempre usa... la misma cadenita para salir, cábalas. Como que, a routine, ok, ¿qué es eso?
O la misma muñequera, o la misma campera, o el mismo, no, la misma colita no para tenemos, el pelo. Yo casi tenemos una pulsera, casi sí. Siempre. Yo ahorita no la traigo puesta, pero mi mamá no las hizo y siempre usamos la misma pulsera. Yo la bueno, yo también el mismo peinado y las mismas botas. El mismo peinado, los mismos zapatos, pero... Casi no. Sí, no tenemos casi algo no. Así que digas de que objeto de la suerte, no. No, no, no. Pero sí hay nervios antes de subirnos al escenario. A veces. Muchos. A veces. En Argentina depende. Sí me dio mucho nervio. Sí. En la primera noche. Sí. La primera noche que tocamos en Argentina. Okay, sí estaba de que temblando, era. Creo que fue Mar del Plata. ¿Mar del Plata? Sí, fue Mar del Plata o La Plata. ¿No? Sí, Mar del Plata. Mar del Plata. Entonces, sí, me acuerdo, estaba muy nerviosa. Y ahí sí fue como que... Pero ya después se te quitan los nervios, especialmente cuando vas tocando muchas veces seguidas, tipo la vez que fueron... ¿Qué fueron? ¿Siete veces cinco, seguidas? Cinco veces seguidas. Los shows, cinco shows seguidos. Ahí ya fue que, pues bueno, ahí vamos. Rutina, te despertabas, esto, ok, va. Te despertabas, comías, ibas al soundcheck, cenabas, te dormías y después ibas a tocar. Sí. Entonces, ya era mucho más emoción que nervio. Sí. Pero de repente sí salían algunas cosas mal y era de que, ¿qué hago? Pero al final de cuentas siempre toda la gente, todo el staff de Eruka y Eruka siempre fueron muy amables con nosotros. Entonces nos sentíamos muy cómodas de cualquier problema que salía, podíamos resolverlo muy rápidamente. Sí. Y sí, siempre era más emoción que nervio. ¿Quién es la fanática de Michael Jackson? ¿O me pasaron mal el dato? Yo, chiquita, tuve una piñata. No. Nos vamos a llevar muy bien vos y yo. Sí, no. Ahora no tuvo. Soy muy fanático, lo admiro mucho. Mirá. ¡Oh, wow! Mira. ¡Qué cool! ¡Qué cool! Voy a mostrar así. Oh. ¡Wow! ¡Qué padre! Sí, sí, sí. Ah, bueno, padre. Extraído de Japón. ¡Japón! ¡Qué loco! ¿A qué voy con Jackson? Si bien Jackson marcó un antes y un después en la música del pop, ¿influye a la hora de crear música para vos? Así te hacemos hablar un rato, Ale, que la gente está así como que no habla porque está atrás y todo eso. Yo digo que sí, yo digo que todo lo que escuchamos influye en nuestra música, no importa qué género sea, puede ser música clásica, puede ser pop, puede ser rock, puede ser todo, todo influye y nosotros lo adaptamos a nuestro estilo de música y con lo que quede con la canción que estamos haciendo, porque la verdad nuestra música varía mucho, pero sí, yo digo que todo lo que escuchamos sí, por final de cuentas, todo se hace vocabulario. Sí. Y al momento de hacer esos enunciados... Creo que lo hacemos inconscientemente, o sea, no te podría decir de que... ¡Ay, aquí está la Clara! Sí, pero si sí eres fan de Michael Jackson, desde chiquita. Sí, fue más de chiquita. Como que cuando... ¿Qué músicos, sacando Eruka, conocen de Argentina? Y escuchan de Argentina. Soda Stereo suena muy crítica, claro, porque Soda Stereo. También. Enanitos Verdes. Enanitos Verdes, aquí en México han venido muchas veces también. Sí. Sí. Ah, también lo sé. Tarara, voy. Matador, ¿quién es? Los Fabulosos Cadillacs. Ahí está, eso también los conozco. Charlie, ¿lo han escuchado, Charlie? ¿Charlie García? Me suena. Puede ser que sí. Sé que seguro sí. Las invito a escuchar Charlie García. Va. Tenemos un playlist. Me suena un chorro. Creo que sí, sí escuchaban. Probablemente sí. Pero como quiera, lo escucharemos para refrescar. Volviendo un poco a Soda, me dejaron pensando que ustedes cantan en inglés. Soda hace un par de demos para ver si puede pegar en la BBC de Londres y los manda en inglés. Oh, no sabía de eso. Busquen en YouTube Soda Stereo inglés y les va a aparecer cuando pase el temblor, Ciudad de la Furia, si no me equivoco, y algunos más, todos en inglés. Y es muy raro escuchar a Soda en inglés. Qué interesante, si no, sí. Lo buscaremos. Nunca pensé que iban a tener algo tampoco. No me lo puedo ni imaginar. Son de escuchar, mira, te están recomendando. Spinetta, Divididos, bueno, te pueden pasar bandas de acá, millones. ¿Son de escuchar mucha música? ¿Son de influirse de mucha música? Sí. ¿Están con auriculares? ¿Qué escuchan? Escuchamos muchos tipos de música. Escuchamos mucho rock, mucho pop. Yo escucho mucha música clásica. Entonces, siempre es una versión padre. De todo. Yo ahorita estoy escuchando mucho más. Me estoy regresando a mis épocas de... ¿Cómo se llama? Secundaria. De secundaria, sí. Estoy escuchando mucho My Chemical Romance, Bring Me the Horizon.
El emo face, pero sí, otra sí, vez. Sí. Todo. Increíble. No sé ustedes, tú, Ale. Me mata porque te siguen comentando con bandas de acá, ¿viste? Que escuché la ley de España, de la ley de Chile. Te contaron de Callejeros, ah, Dividido, El Flaco Spinetta. Te siguen mandando bandas, Virus. O sea, mira, Linkin Park te están diciendo ahora. Para escuchar más música, nos encanta descubrir artistas nuevos, entonces, brutal. Yes. Chicas, para ir por ahí cerrando un poco y no molestarlas tanto a ustedes, y antes de agradecerles, Rata Blanca, mira, otra gran banda. Ah, Rata Blanca. Sí, sí. Rata Blanca me suena mucho. Sí, yo también. Esa me suena mucho. Entonces, sí, debe haber escuchado. ¿Cómo tienen pensado o cómo va a ser el diagrama de ustedes post-cuarentena? ¿O qué se imaginan que va a pasar post-cuarentena? Porque si bien tienen un disco por grabar, creo que la cabeza de todos va a ser un antes y un después de esta cuarentena. Claro. O sea, si ustedes ya más o menos tienen un plan organizado, decir, bueno, grabamos el disco, salimos de gira o empezamos con los shows que se cancelaron culpa de cuarentena, ¿o cómo va a ser? Sí, yo creo que lo primero que haríamos creo que sería tratar de entrar al estudio. Al estudio para poder grabar el disco y poder salir de gira con el disco y promocionar la música nueva. Eso yo creo que sería el plan. Y seguir tocando en vivo, porque teníamos todo un tour planeado. Entonces, poder regresar a ese tour sería... Sí, en octubre. Sería increíble. Estaría increíble, sí. Espero volverlas a ver muy pronto en el país. Espero volverlas a ver muy pronto en Rosario. Deslumbraron. No vamos a decir que opacamos a Eruca, porque vamos a quedar mal con los chicos. Pero dejaron el rosarino tiene una particularidad de que no es muy fácil de deslumbrar y siempre te mira así como de costado a ver qué es esto nuevo que estamos escuchando. Y ustedes consiguieron que el rosarino quede con la boca abierta. Y eso no es poco. Muchas gracias, qué bueno. Se las espera, hay mucha gente en Rosario preguntando cuándo vuelven. Mucha gente de Rosario me preguntó si van a volver a la ciudad y si van a volver al país, porque si van a Buenos Aires o a Córdoba, se llegan a verlas. Así que se ganaron el argentino, que no es poco. ¡Bien! Muchas gracias. No, sí, no, estamos súper emocionadas por regresar. Ojalá y sea pronto. Ojalá y sea pronto. Chicas, un placer para mí. Espero próximamente poder hacer otro vivo con ustedes y poder hacer quizás un acústico y tocar algunos temas en vivo. ¿Les parece? Estaría brutal. Sí. ¿Comprometidas entonces? Sí. Bueno, ahí que Rudy lo organice porque luego nosotras... Yo arreglo con Rudy. Pero buenísimo. Perfecto. Chicas, muchas gracias. Un placer. Muchas gracias a ti. Nos vemos. Chau. Bye.